Buenas noches al querido público que nos está siguiendo en este live del Festival Vista Previa 2020. Bienvenidos a esta cuarta noche del festival. Ha sido un gusto en estos días anteriores compartir con ustedes tanto los cortometrajes concursantes de 10 universidades, que han sido 40 cortometrajes que hemos tenido en este festival de muy buena calidad, y en las charlas, las microclases que hemos tenido, que hoy justamente llegamos a la séptima microclase, en torno a lo que tiene que ver con economía naranja, con producción audiovisual, con distribución audiovisual, y por supuesto algunas otras tips y que nos sirven tanto a las personas del medio audiovisual como al público general para poder aplicarlas en estos tiempos en que necesitamos herramientas para poder manejar el audiovisual y los medios. Esta noche tenemos un invitado muy especial, así que yo doy paso a Federico Coele, productor del festival y encargado de la línea editorial del Festival Vista Previa, para que nos dé una presentación de nuestro invitado de esta noche. Federico. ¿Cómo estás, Gloria? Muchísimas gracias. Efectivamente, hemos tenido una semana muy intensa, muy linda, pero sobre todo gratificante, porque hemos tenido temas muy buenos y expositores de calidad. Entre ellos tenemos a Andrés Cerega. Andrés Cerega es un experto en mercados de industrias culturales y economía creativa e innovación. Es miembro fundador de la Casa Morada e Iniciativas Culturales. Profesional en ventas, mercadotecnia, publicidad, comunicación y relaciones públicas, con formación en la Escuela David Ogilvy y en el INCAE de Costa Rica. Ha trabajado para instituciones privadas y públicas como Sumesa, Otelo & Fable, The Dial Corporation, Unilever, Diario El Telégrafo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAP, Ministerio de Cultura y Patrimonio, MPSIP, Universidad de las Artes, entre otros. El tema que vamos a tratar, más bien, que nuestro querido invitado va a tratar el día de hoy, es economía naranja para escenarios audiovisuales emergentes post-COVID, post-COVID-19. ¿De qué se trata? Bueno, no es un secreto que el coronavirus ha golpeado la salud pública global y la economía mundial. Por ende, el panorama actual está dejando más quiebras que pérdidas humanas y los escenarios emergentes no son la excepción. Objetivamente, la esperanza no es una estrategia. Andar creyendo que sí, el destino, Dios nos va a ayudar. Hay que empezar a empoderarse. Entender que un capital simbólico sin una hoja de ruta difícilmente podrá tener sustentabilidad y sostenibilidad para que continúe aportando a la criticidad de una sociedad post-COVID en la nueva normalidad a enfrentar. Dentro de este marco, le damos la bienvenida a Andrés Cerega y le damos este espacio para que pueda iluminarnos más con esta microclase, la microclase del día de hoy. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Andrés, mi estimado, no sea tímido. Empezamos con un videíto, Cede. Efectivamente, sí.
reiniciar el audio y vamos a comenzar. Bueno, lo primero, muchos de ustedes se preguntarán qué es economía creativa o economía naranja. Es una terminología dada por Job Hopkins, quien lo aplicó a 15 industrias que iban desde las artes hasta la ciencia y la tecnología. Según la economía naranja, tiene un valor de 4.3 billones de dólares a nivel mundial al 2011. Crece a una tasa del 5% anual y equivale al 6.1% del Producto Interno Bruto Mundial, siendo reconocida además como pilar fundamental de las pymes y de los emprendimientos creativos para la estructura de esta economía. Para el año 2001, el concepto de economía creativa se establece y logra engrandecer las actividades creativas propias del ser humano, de las cuales se mueven fuerzas económicas de oferta y demanda. La economía creativa se define como el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Está compuesto por la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y las áreas de soporte para la creatividad. Cuando hablamos, en cambio, de industria creativa, es la definición que utilizaremos sobre las actividades que abarcan la creación, producción y comercialización de bienes culturales y creativos, potenciados con acciones de publicidad, periodismo y diseño, entre otros. Como toda industria, se autodefine por la identificación de una cadena de valor: creación, producción, difusión, distribución y consumo. Incluye a las industrias culturales, actividades artísticas tradicionales y las industrias culturales convencionales, además de aquellas actividades relativas a la construcción de un patrimonio cultural y su transmisión. Asimismo, según la UNESCO, son aquellos sectores de actividades organizadas que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o comercialización de bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Por ello, esta definición no se limita a la producción de la creatividad humana y su reproducción industrial, sino que incluye otras actividades relacionadas que contribuyen a la realización y la difusión de los productos culturales y creativos. Según la UNESCO, en el 2010, se hizo un estudio que desde el año 1930 comenzó el reconocimiento de lo que más tarde serían las industrias culturales, que a partir de los 80 fue caracterizado como aquellas que combinan creación, producción y comercialización. Indistintamente se habla de la industria cultural, que abarca artes, gestión y patrimonio, pero al agregarle otras actividades que generan derecho de autor, justamente como es el diseño, el software y la publicidad, entre otros, se extiende el concepto de industrias creativas. Una característica única de esta industria es su recurso inagotable, la creatividad humana que crece y fortalece en su uso. Ahora es importante hablar y hacer una diferenciación para comenzar a ver sobre los emprendimientos. El emprendimiento cultural creativo, el emprendimiento es original del francés entrepreneur, que significa estar listo a tomar decisiones o iniciar algo. Richard Cotillon nació en 1680 y falleció en 1734, lo definió como el individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre, dividiendo a los productores de la economía de mercado en contratados, que reciben salarios o rentas fijas, y los emprendedores, que reciben ganancias e inciertas. Tenemos también las prácticas de emprendimientos culturales creativos, que etimológicamente la palabra práctica viene del latín practus y del verbo praso, yo lo hago hasta acabar. Y el sufijo tico es relacionado a entendiendo la práctica como algo relacionado a la acción. La RAE,
la define como usar o ejercer algo continuamente, realizar la práctica que permite a alguien habilitarse para poder ejercer públicamente su profesión, ejecutar, hacer llevar a cabo. Para esta investigación se definió que prácticas como acciones, métodos o procedimientos de uso recurrente y semejantes entre emprendedores creativos y culturales, la ESC, para gestionar emprendimientos. Cuando hablamos de escenarios emergentes, estamos hablando de un conjunto de circunstancias que rodean a una persona, un suceso o un territorio, aquello que describe una situación pasada, presente y futura de la trayectoria de cuantos intervienen en su proceso. Hablamos ahora de cuáles son las artes audiovisuales que existen. Tradicionalmente se reconoce a este grupo la pintura, la escultura, la arquitectura y la fotografía, así como el video y la instalación y la producción audiovisual. Pero se puede incluir también a las artes plásticas como la cerámica, el dibujo, el grabado y también el diseño y la artesanía. De acuerdo a estudios que miden la variación interanual con base en la recaudación del IVA, la industria de las artes, el entretenimiento y la recreación ha sufrido una caída del 46% debido a la crisis sanitaria y el confinamiento. Está debajo solo de hoteles y restaurantes. A este cálculo le faltaría sumar la pérdida del sector de las industrias que no paga IVA. Definitivamente, esta crisis global nos deja con la necesidad de adaptarnos y disfrutar de lo que nos gusta. Buen cine en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora hablemos de la innovación empresarial. Es un cambio que refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de obtener mejoras, aunque también es posible que incorpore la implementación de elementos totalmente nuevos de forma individual o colectiva, fijando objetivos y la toma de decisiones estratégicas acerca de las metas y asume una responsabilidad comercial para llegar a una sostenibilidad y sustentabilidad económica más allá del rol que tiene el arte y la cultura de construir y contribuir a una identidad simbólica de una sociedad. El resultado de esta nueva vuelta de tuerca a una intensidad de la masificación está aplicada a una escala global, lo que se puede denominar como una hipermasificación digital, dado el impacto que ejerce el COVID-19 sobre las identidades y las relaciones personales. Mi hipótesis es que tras este confinamiento, que además ha coincidido y exacerbado el confinamiento sanitario, avanzamos hasta una sociedad de la distancia caracterizada por el aumento constante de las separaciones entre las personas y los grupos, que amenazan con expropiarnos el control de las interacciones con los públicos y las audiencias para los creadores de contenido. Dicho todo esto, vamos a pasar a hablar de las 4P. Las 4P son producto, precio, plaza y promoción. Cuando hablamos de producto, hablemos sobre los nuevos escenarios audiovisuales emergentes, es decir, para el cine de autor, el cortometraje, el mediometraje y los largometrajes. Estos vendrían a ser los productos con los que vamos a trabajar. ¿Aquí qué encontramos? Encontramos que definitivamente en este orden en el que yo lo he puesto, es justamente cómo desde mi punto de vista personal yo veo que va a ser el nuevo escenario al que nos vamos a ver abocados. Es decir, primero el cine de autor, luego va a venir los cortometrajes, los mediometrajes y los largometrajes. Y ahora hablemos, cuando hablamos de precio, la verdad es que siempre se ha hablado que hay un problema con el precio, ¿no? Y se dice, no, que el arte debe ser gratuito, que no se debe pagar por el arte, pero, señores, el arte tiene un valor. Y de los aplausos definitivamente no se vive.
Cuando hablamos de la plaza, aquí es importantísimo hacer, mejor dicho, una reflexión dado lo que nos ha abocado el COVID-19. Y es justamente el cambio de las plazas. Y cuando hablo sobre el cambio que se han dado en las plazas, a mí me gusta utilizar mucho esta frase anglosajona del back to the basics. Y al inicio teníamos el cine al aire libre. Teníamos los famosos autocines que ahora han regresado. Y han regresado, pero no de la forma o con el ímpetu que se ha esperado, obviamente tomando en consideración todas las recomendaciones de bioseguridad que se dan, y adicionalmente a eso porque también hay una inversión onerosa para obviamente poder realizarlo de la manera adecuada. Sin embargo, el primer país en realizar, en retomar, mejor dicho, esta iniciativa fue justamente Paraguay. Paraguay actualmente ya tiene su autocine y Ecuador no podía ser la excepción. Ecuador lo tiene también. Tengo entendido que es a partir del mes de julio que van a comenzar con un autocine en la ciudad de Quito. Pero aquí viene algo súper interesante, bueno, no interesante, sino algo que en realidad a mí me termina molestando. Y es el tema de la promoción de este tipo de plazas. No sé si entre las diferentes personas que están en el público, las personas que nos están escuchando y que pueden hacer sus preguntas a través del chat, han escuchado sobre esta noticia o en su defecto sobre las diferentes noticias que existen o que se dan en el ámbito del arte y la cultura. Lamentablemente los medios de comunicación en el Ecuador han metido dentro de un mismo saco a arte y cultura junto con farándula, y eso es terrible, definitivamente es terrible, porque todas las expresiones culturales y artísticas no están limitadas a la farándula televisiva o a los realities o en su defecto a los escándalos. Entonces, es un problema, eso es un problema serio. Y luego cuando hablamos de la promoción, veamos cuál era la cadena anterior de la distribución cinematográfica tradicional. Se realizaba una película, digámoslo así, se empaquetaba, esta se movía a través de diferentes medios, y luego esta llegaba a las salas de cine. Pero en este momento, dadas las restricciones sanitarias que existen, las salas de cine van a ser unas de las últimas a las que se van a poder llegar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál podría ser la solución en este momento? Y no se me ocurre nada más que la apropiación del espacio público. Y cuando hablo de la apropiación del espacio público, estoy hablando de llegar justamente a las proyecciones, entre comillas, gratuitas. Llegar a las proyecciones gratuitas, llegar a las proyecciones que justamente lleguen a públicos para luego transformar estos públicos en audiencias. Y luego, cuando tengamos estas audiencias, poder llegar a la transformación a la que deberían llegar las salas independientes, a transformarse en espacios seguros. Es decir, creo yo que las salas de cine
deberían transformarse a su vez en centros culturales, como por ejemplo el 8 y medio en Quito, donde ya no solamente están circunscritos a las artes audiovisuales, sino que engloba muchísimo más. Federico, ¿podríamos poner por favor el otro video? Por supuesto, mi estimado. Bueno, y muchos se preguntarán por qué este video. Este video lo pongo porque definitivamente sin las artes audiovisuales no seríamos quienes somos. Gracias a las artes audiovisuales es que tenemos una mejor forma de llegar. Tenemos una forma de conectarnos, tenemos una forma de estar, de crear una criticidad en la sociedad. Pero victimizarse, revictimizarse y hablar de la precarización definitivamente no es una estrategia. La estrategia es innovar. Y cuando hablo de que la estrategia es innovar, ahí me estoy refiriendo a que verdaderamente lo que tenemos que hacer es a comenzar a pensar afuera de la caja. Y qué más que los productores audiovisuales, qué más que ustedes, justamente las personas que están envueltas en el arte, en las artes audiovisuales, en el mundo de la cinematografía, para comenzar a pensar afuera de la caja y justamente llegar a lograr una profesionalización de la profesión. Y cuando hablo de llegar a la profesionalización de la profesión, valga la redundancia, no me estoy refiriendo a la creación de contenidos, porque la creación de contenidos que nosotros tenemos en Ecuador y en Latinoamérica en general es espectacular, pero sí al empirismo con el cual se suele manejar los temas de comercialización y distribución de lo que se crea. Entonces, ahí justamente es la invitación a la que yo les hago, porque algo tan sencillo como el marketing, aplicándolo hacia el marketing cultural, en el momento que hablamos de las 4P, producto, precio, plaza y promoción, nos podemos dar cuenta que existe una gran diferencia entre el marketing tradicional y el marketing cultural. En el marketing tradicional es a partir de un estudio de mercado que se detecta si hay algún tipo de necesidad o se puede construir una necesidad que esté latente por un gusto y luego se crea un producto. En cambio que con la aplicación del marketing cultural es a partir del producto creado. ¿Por qué? Porque justamente el marketing cultural tiene esta bondad de no interferir en el proceso de creación. Y no interviene en el proceso de creación, pero luego sí utiliza estas habilidades duras. ¿Para qué? Para lograr definir y segmentar el mercado y poder saber dónde está nuestro público, para que luego, a través de esta masificación o este tsunami digital que tenemos en estos días, podamos llegar a todos ellos y luego transformar a ese público en audiencia. Y de esta forma exista una rentabilización o monetización de lo que estamos creando.
En realidad es difícil porque nosotros como sociedad todavía tenemos este divorcio supuestamente que existe entre arte y cultura con comercialización. Y en ocasiones cuando yo me refiero a esto y hablo sobre este divorcio, me salta siempre una pregunta, y esa pregunta es, ¿existió alguna vez un matrimonio? ¿Alguna vez se lo sacó cuarto aparte, por lo menos? No, nunca ha sucedido eso. Cuando se trabaja en arte y cultura, se hace de lado todas estas otras capacidades duras que existen, como el mercadeo, la administración de empresas, las finanzas, plan de negocios, en fin. Y es necesario que todos los creadores tengan, no sean expertos, pero tengan conocimientos básicos, que tengan conocimientos para justamente a través de esos conocimientos básicos evitar que aparezcan vendedores de humo, para que el día de mañana no esté sucediendo cosas como las que se han visto ventiladas en medios de comunicación, que ahí sí los medios de comunicación comienzan a generar la noticia. Lo que sucedió con un programa de televisión, un concurso que existe, y ahora resulta que uno de sus participantes está entablando un juicio porque prácticamente al firmar el contrato ha vendido su alma al canal, y en este caso, como diría yo, o se diría en algo mucho más coloquial, le vendió el alma al diablo. Pero estoy convencido que si esa persona que tenía una gran orientación hacia los saberes ancestrales, hacia la gastronomía, y se metía dentro de este programa de televisión, hubiera tenido una noción sobre legislación, sobre leyes, hubiera podido leer la letra chiquita y probablemente no estaría pasando por lo que está pasando. Y normalmente eso es lo que sucede, que como se adolece de este tipo de conocimientos, el actor y el gestor cultural peca de ingenio. Y eso es algo que en pleno siglo XXI ya no nos podemos dar como, no nos podemos dar definitivamente como licencia, sino que es indispensable. Ahora, esto por el lado de los actores y gestores culturales, pero ahora en cambio vamos al otro lado de la cancha. Y cuando hablo sobre el otro lado de la cancha, estoy hablando sobre las empresas. En el momento en que vamos a una empresa y le estamos pidiendo a una empresa que nos auspicie una producción, que nos auspicie un cortometraje, que nos auspicie un mediometraje o que nos auspicie un largometraje, normalmente te dicen, no, no tengo presupuesto. Pero, sin embargo, va alguien con una 5K o va alguien con un campeonato relámpago de fútbol y hay todo el presupuesto del mundo. Ojo, no tengo nada en contra del fútbol, ni tampoco de los runners, pero me parece que es un rol esencial el que debe tener la academia, justamente para poder hacer notar a las personas que estudian mercadeo, que estudian administración de empresas, el entender que el arte y la cultura, y específicamente en este caso las artes audiovisuales, sirven como un diferenciador para evitar que los productos se transformen en commodities. Y cuando me refiero a un commodity, estoy hablando cuando un producto pierde su esencia y simplemente se lo maneja en el ámbito del precio. Así es, porque nos encontramos con que vamos a, por ejemplo, vean ustedes, ahorita voy a tomar un vaso de agua.
y el agua que tomé es de la marca X, y probablemente me preguntarán qué tiene que ver eso con la charla que estamos teniendo en este momento. Sencillo. El agua es inodora, incolora e insípida. Agua es agua. Pero, ¿por qué uno se decide por la marca X o por la marca Y? Te decides simplemente por la marca X o por la marca Y porque tiene algún tipo de distinción, tiene algún tipo de propuesta única de valor. Y esa propuesta única de valor puede ser que apoya la ecología, o que es un agua mineralizada, o en fin, cualquier tipo de, como se diría en la sierra, de ananay que se le pone al producto. Pero en el momento en que una empresa se apodera, o se empodera, mejor dicho, de una iniciativa cultural y artística, en ese momento, obviamente, las cosas cambian. Y ese producto va a lograr que dentro de los diferentes públicos se transformen en audiencia y esas audiencias comiencen a consumir más este producto. Otra de las muestras que hay para esto es cómo se pelean las marcas por aparecer en las películas de la industria cinematográfica en Hollywood, en Bollywood o en Nigeria. Que salga un celular en James Bond, que aparezca un carro en Rápidos y Furiosos. No crean que todo eso es una suerte de azar. Todas las marcas terminan pagando, y pagan muchísimo dinero para ello. Entonces, es importante que de parte y parte exista una profesionalización y una doble mirada, una mirada desde el arte y la cultura, y específicamente desde las artes audiovisuales hacia las otras ciencias, y también desde las otras ciencias hacia el arte y la cultura. Dicho esto, en realidad no me queda más que dar paso ya, ahora sí, a las preguntas y respuestas, porque considero que más allá de lo que yo les puedo decir en este momento, creo que es muchísimo más importante el escuchar qué tipo de preguntas pueden tener ustedes o el tipo de conversación que en este momento pueda surgir con Federico o con Gloria a partir de las preguntas que pudiesen haber por parte del público. Claro que sí. Hasta ahora, absorto, querido, siempre cada vez que te escucho, muy, muy buena intervención, muy linda. Gracias. No, Federico, gracias a ti. Te quería consultar ahora, antes de, no, ¿sabes qué? Démosle paso a las preguntas y a los saludos de las personas que están en nuestras redes, que nos están siguiendo. Dice Alex Carreño, excelente clase, muy útil para poner en práctica en la reactivación económica ante la situación que afecta a la mayoría de sectores productivos. Gracias, Alex. Mario Alejandro, excelente acotación, el arte es de consideración pública, realce de la sociedad, pero tiene un valor. Yo le diría, y tiene un valor. Yo cambiaría y diría que siempre tiene valor. Esa es. Siempre. El arte siempre tiene valor. El arte se lo puede comercializar y el arte jamás va a perder su valor. Cuando comienzan con ese discurso de que no, que la comercialización del arte y que en ese momento pierde su valor, y entonces ¿por qué las cosas gratis? ¿Acaso uno hace pan para vender pan y para comer pan? No. Uno, al menos en el caso de las personas, o sea, mejor dicho, en el caso de todas las personas que están involucradas en arte y cultura, estudian arte para producir arte. ¿Y para vivir de qué? De trabajar en Globo, en Uber, de poner una tienda, de ser un empleado en una empresa particular, de ser un empleado público, no. Si uno estudia mecánica, uno lo que quiere es ganarse la vida como mecánico, porque la mecánica es lo que le gusta. Claro. La mecánica es la que te tiene que dar para vivir.
en este caso, en las artes audiovisuales, si uno estudia cine o uno estudia artes audiovisuales, porque, ojo, no hay que circunscribir las artes audiovisuales única y exclusivamente a las películas, sino entender las artes audiovisuales como un amplio espectro, con todo el abanico de posibilidades que tiene las artes audiovisuales, como la publicidad, como el diseño, la aplicación web, y en fin, absolutamente todo lo que envuelve el mundo de las artes audiovisuales. Y eso también incluyendo, o sea, abriendo el abanico de los audiovisuales, que es televisión, que es publicidad, como mencionas, cine, videoclips, series web, y todas las aristas que se desprenden del audiovisual. El audiovisual es un macro concepto. Engloba mira tú, el videoarte. Mira tú, por ejemplo, exacto, Fede, ya voy a tocar el tema de videoarte, porque el videoarte para mí lo que es, no es comercializable, más sí es circulable. Y déjame justamente anotarlo, porque en este momento se me vienen así como videoarte, se me vienen un montón de ideas a la mente circular. Cuando hablamos de temas como, por ejemplo, las producciones audiovisuales en la televisión, hace unos días atrás, bueno, no unos días atrás, pero hace un tiempo atrás estuve viendo en una plataforma de streaming, estuve viendo Las Crónicas del Taco. Me pareció fantástico, pero tremendamente fantástico, pero tremendamente fantástico por el valor simbólico y la construcción de identidad que tiene esa producción. Porque adicionalmente a que una vez que tú terminas de ver cada capítulo, lo único que quieres es comerte un taco, vas viendo cómo fue creado cada uno de estos, o sea, cuál es el origen de los diferentes tacos. ¿Qué tacos al pastor? ¿Qué tacos de canasta? Hay un montón de cosas. E incluso es más, también se comienzan a visibilizar valores identitarios. Porque, por ejemplo, en Tacos, el capítulo 3, en Las Crónicas del Taco, aparece Lady Tacos de Canasta, que es un personaje de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, es completamente impresionante cómo a través de las artes audiovisuales y específicamente a través de una producción de televisión, se comienza a visibilizar toda una cadena de valor y toda una cadena productiva que existe atrás simplemente de un taco que uno se come. Porque estos tacos se comercializan normalmente, bueno, la mayoría de los tacos, ¿no? Específicamente en los tacos de canasta, son tacos así como cuando estábamos nosotros y éramos muchachos y pasaban vendiendo el pan, la bicicleta panadera. Entonces, pero es parte de una cultura y cómo se va construyendo identidad. Entonces es importantísimo el darle la importancia que tienen las artes audiovisuales en cuanto a la construcción de identidad y la construcción cultural que tiene o la incidencia que tiene dentro de una sociedad. El valor como discurso. Sí, efectivamente. Hablemos de un largometraje. Necesito un cigarrillo, pero estoy ahorita. No, es que estoy ahorita en la pantalla. ¿Cómo se llama la película esta del monstruo que se enamora? El que fue basado. La película española, o del director este español que fue en blanco y negro, y que la chica que se enamora del monstruo, luego los zapatos son de color rojo. Ah, ay. Del Toro. Exacto. O sea, mira tú qué hermosa película. O si no, El niño en la pijama rayas. Ajá. O sea, cómo las artes audiovisuales pueden terminar
o la incidencia que tienen dentro de una sociedad. Y cómo todo esto nos lleva justamente a una construcción identitaria y efectivamente a que haya mayor criticidad en cuanto a nuestro accionar como personas, como seres humanos. La forma del agua, del 2017. The Shape of Water, tienes razón. Por aquí, ¿ves? Ni me acordaba de la película. Eso tampoco es bueno, ¿eh? Eso no es buena señal. No está en el top of mind. Eli, te iba a consultar. Estabas mencionando en temas de gestión, por ejemplo, gestión audiovisual como lo realiza 8 Medio o como lo realizan los proyectos de proyección independiente. Lo hablabas desde la distribución, pero desde la producción, al productor, ¿tú qué le dirías a ese realizador que dice, ok, listo, tengo este proyecto de aquí, me parece que podría ser interesante, quiero hacerlo? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder aprenderlo? ¿Y cuáles son esos primeros pensamientos que tiene que tener las claras antes de empezar, en estos tiempos? Mira, es que en estos tiempos definitivamente tiene que haber un llamado a la unidad, a la colaboratividad y sobre todo a la resiliencia. Porque, insisto, si vamos a continuar con el discurso de victimizarnos y revictimizarnos, y quedarnos en el mismo discurso de que por mi culpa, por mi gran culpa, o pobrecito yo, no vamos a llegar a ningún lado. Aquí hay que hacer, perdónenme que lo diga, pero hay que ser como la gallina cuando la mojan. Se sacude y vamos para adelante. Y justamente, como en la película, en el libro este de George Orwell de La Granja, a lo que hay que llegar es justamente a un trabajo colaborativo. Un productor o un creador de contenidos que tenga una idea, efectivamente, todo ese trabajo es arduo. El conceptualizar, el comenzar a imprimir el carácter que va a tener cada, o la incidencia que va a tener cada uno de los personajes, a seguir el guión. No puedes estar, como en ocasiones yo digo, tocar la campana de la iglesia, abrir las puertas de la iglesia, tener limpia la iglesia, escuchar la confesión, absolver, dar la misa, cobrar el diezmo y luego despedir a los feligreses. No. Y ser coro. Peor. Y ser monaguillo. Tenemos que trabajar de manera colaborativa. Yo creo que el COVID-19, una de las cosas a las que nos está empujando es justamente a trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque al final del día lo que hacen unos se va a complementar con lo que hacen otros. Un aprendizaje humano, primeramente. Exacto, no creer que somos autosuficientes, no creer que podemos hacer las cosas por sí solos, sino lograr y hacer las cosas en conjunto. Entonces, para mí es muy importante eso, la resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano frente a las adversidades de salir adelante. Claro. Y justamente el arte y la cultura tiene un puente que se llama creatividad y es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Excelente exposición, dice Mario Alejandro. Continuamos con la lectura. Tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias para que un gestor cultural pueda, a su criterio, posicionar su producto o bien en el mercado cultural? ¿Me podrías repetir, por favor? Claro, ¿cuáles serían las estrategias para que un gestor cultural pueda, a su criterio, posicionar su producto o bien en el mercado cultural? Ok, o sea, para mí es sencillo, no lo puedo hacer solo. Tiene que contratar un relacionista público. Es así de sencillo, porque normalmente se piensa que
hacer relaciones públicas para posicionar un producto o para lanzarlo, es enviar un correo y estar cruzando los dedos para que el medio de comunicación te publique la nota el mismo día que se va a dar tu evento, o para que hablen sobre tu producto, bien o servicio, o hacer un tweet para que te ponga el like tu prima, tu tía, tu primo, tu abuelita, tu papá y tu mamá. Entonces, luego entramos dentro de esas cajas de resonancia y terminamos con una miopía de marketing, porque obviamente todos te dicen, ay sí, qué bonito, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero nadie de ellos te paga. Entonces, para posicionar, hay que buscar a un profesional. Y si buscas al profesional y en este momento no hay dinero, entonces lo que tienes que hacerlo es que sea copartícipe de la producción. Porque en ese momento la otra persona lo que va a hacer es se va a poner la camiseta y va a decir, bueno, si este cortometraje, si este mediometraje, si este largometraje sale adelante, si esto llega al público y si luego ese público se va a transformar en audiencia y me va a seguir o va a seguir a este director o a esta propuesta, eso va a rendir frutos. Pero de esos frutos también voy a comer yo. Entonces, es justamente la colaboratividad, el trabajar en conjunto. No se puede hacer como en ocasiones se me vienen las frases cuando mi papá habla y cita a mi abuelito, no se puede ser alma sola. Uno no puede andar por la vida pretendiendo que es alma sola. Es importante saber de dónde viene uno, dónde está y hacia dónde va. Pero sobre todo, tener claro que se va a llegar mucho más lejos si no lo hace solo. Zapatero en su zapato. Ah, tú sabes que siempre digo eso, ¿no? Porque si no, después los emprendimientos se transforman en atrevimientos. Y para mí no hay peor cosa que esos atrevimientos culturales y creativos. Alejandro Oviedo estaba ayudando con el nombre de la película, La forma del agua. Holanda Rizzo, ¿cómo llegar a comercial? Creo que dice, ¿cómo llegar a comercializar el producto creado sin correr el riesgo de poner todo el énfasis en el dinero y abandonar el aporte a la sociedad desde lo que se hace? A ver, vamos a puntualizar. El aporte a la sociedad y el valor no tienen absolutamente nada que ver con lo simbólico. Perdón, con lo económico. Lo simbólico no tiene absolutamente nada que ver con lo económico. Ese es uno de los principales errores en los cuales caemos y desde donde es justo y necesario hacer un llamado de atención a la academia en general para desestigmatizar ese tipo de pensamiento. Porque no importa qué es lo que hagas, todo lo que hagas va a tener un valor, tiene un valor simbólico y va a tener una incidencia. Entonces, absolutamente no tiene nada que ver con lo económico. Muy bien. Andrea Coraisaca, buenas noches. ¿Realmente se puede lograr un éxito promocional del artista a través de las redes sociales o es necesario llegar a un medio tradicional como es la televisión? A ver, muy buena pregunta. Aquí existen, en el momento en que vamos a hablar de los medios tradicionales, para quienes no lo sabían, los medios tradicionales están llegando a una mediamorfosis, o a una mediamórfosis, si ya me hago el bilingüe. Y esta mediamórfosis significa que todos los medios de comunicación, absolutamente todos los medios de comunicación, están mutando. Ejemplo, tenemos los diarios. Los diarios están pasando de la versión impresa a la versión digital. Sin embargo, las versiones impresas no van a desaparecer, pero van a tener un mayor costo.
pero van a tener un mayor costo debido a qué? Debido justamente a el contenido, porque los medios de comunicación impresos deberían enfatizar en el periodismo investigativo y en las crónicas. Tenemos ahora el ejemplo de las radios. Uno de los medios de comunicación que más ha estimulado el cerebro es justamente la radio, porque es solamente a través de la escucha. Pero ahora resulta que radio que se precie de ser radio tiene a su vez que tener una camarita aquí arriba y tiene que hacer el streaming para que lo vean a uno. Entonces, ya mutó, ya no es el medio de comunicación que existía. La televisión, muy a mi pesar, se va a quedar con partidos de fútbol, noticieros y realities. Sí, sí, pare de... No. Así como cuando dicen, hagan el capture de este tweet. Hacia eso vamos a llegar. Hashtag del hacia futuro. Eso. Sí, exacto. Ya me fui al futuro y regresé. Hacia eso vamos a llegar. ¿Y por qué vamos a llegar? Porque tenemos plataformas donde tú puedes consumir a la carta. Tienes Netflix, tienes Choloflix, tienes Inti, que es una plataforma ecuatoriana. Bueno, Choloflix e Inti son plataformas ecuatorianas. Entonces, tú puedes consumir lo que tú deseas. Incluso es más, el canal por cable, la televisión por cable, va a llegar un momento en que va a desaparecer. Porque, ¿por qué tienes que obligarte a ver una producción audiovisual a la hora que a ellos les da la gana? Cuando tú la puedes ver en el momento que, como hubiera dicho Lupo Quiñones, a lo mejor los millennials no me van a entender, como cuando Lupo Quiñones dijo, cuando a tú mejor te convenga. Y es así. O sea, tú eres, en pleno siglo XXI, nosotros somos dueños de nuestro propio tiempo. Y lo más preciado, antes se decía, no, que la gente va a luchar por el petróleo, y luego no, que la gente va a luchar por el agua. Señores, la siguiente lucha no es ni por el petróleo ni por el agua, es por el tiempo. Porque justamente esta pandemia nos ha llevado al famoso teletrabajo. Y resulta que cuando te das cuenta, van a ser las 9 de la noche y yo estoy teletrabajando desde las 7:58 que timbré tarjeta y continúo todavía. Entonces tú lo que vas a querer es tiempo. Y al final del día, lo único que no tenemos o que el ser humano no tiene control es el tiempo. Exacto. Isabel Farías, te mando un saludo, se ríe, jajaja, ja, ja. Ay Andrés, amo tu estilo de expresar las cosas. Yo soy súper, yo tengo un montón de analogías, o sea, me encanta hablar con analogías. El otro día incluso hasta subí en mi Facebook, del 1 al 12, qué tipo de profesor era yo, y muchísimos dijeron que yo era como el profesor Snipes de Harry Potter. No sé, pero en todo caso, siempre trato de que las cosas sean amenas, porque si no son amenas, a nadie le gusta. O sea, estar viendo un bodrio, estar viendo a alguien aburrido, no se te queda absolutamente nada. O sea, yo espero que todas las personas que están viendo esto se queden con una buena reflexión, que victimizarse, revictimizarse, no es una hoja de ruta. Una hoja de ruta en tiempos de COVID, en las artes audiovisuales o en general, es buscar primero, no hacer las cosas solo, sino adicionalmente, sino hacerlas en conjunto.
y que exista resiliencia. Porque no podemos estar con ese discurso de pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo. Be like water, my friend. Decía Bruce Willis. Bruce Lee. Qué bueno. Naomi Enríquez, buenas noches. Gracias por esta excelente clase. ¿Cuáles serían los mejores canales de publicidad para un producto de arte y cultura? Depende de la naturaleza del producto de arte y cultura, y adicionalmente, depende de a quién va enfocado ese producto de arte y cultura. Y ojo, incluso es más, me atrevo a, voy a usar otra analogía de las que yo siempre termino utilizando. Yo soy el mejor cocinero del mundo, es decir, saberes ancestrales, agarro al chivo vivo, y no lo mato de un electroshock, sino que lo mato con la indiferencia. Y luego de eso, preparo un seco de chivo. Y resulta que no hice investigación de mercado, y el 99.9% del área de influencia en la cual yo voy a comercializar mi seco de chivo es vegetariano o vegano. Adivinen cuántos platos voy a vender. ¡Ni uno! ¡No voy a vender nada! Entonces, todo depende de la naturaleza del producto y a quién quiero llegar. Y en ese caso, es importante tener claro las brechas generacionales. Porque las brechas generacionales, tienes el nido vacío, que son los baby boomers que utilizan Facebook a montón y que son los fans de los memes de los piolines maravillosos y los memes de los buenos días. Luego tienes a los millennials que son especialistas para darle rápido y furioso al Twitter. Tienes Instagram, ahora tienes TikTok. Vean ustedes incluso lo que le pasó al amigo presidente del país del norte en su convención. Casi no hubo, o sea, no es que casi no hubo gente, pero hubo muy poquita gente cuando él juraba que iba a tener un lleno total. Ah. Y luego, ¿qué es lo que dijo? Que el partido opositor se habían metido a las cuentas de TikTok donde iban a separar las entradas para el lanzamiento de su campaña a la reelección, y quedó como Mariela del Barrio. O sea, quedó así cuando se le destruyó el huacal o le mataron a la gallina. Entonces, quedó como puerco, porque no le terminó yendo nadie. Entonces, todo depende de a quién quieres llegar. A quién quieres llegar. Y para saber a quién quieres llegar, tienes que tener clara la naturaleza de tu producto, bien o servicio cultural. Porque no todo es para todo el mundo. Claro. Y esa es una de las premisas básicas que tiene Philip Kotler en el momento que dice, cuando uno de sus postulados es justamente la segmentación. Segmentar el mercado significa que no puedo atender a todo el mundo. De hecho, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero, entonces, yo tengo mi mercado. Entonces, es así, o sea, todo depende. Hay gente que es muy exitosa en Instagram, hay personas que son muy exitosas en Twitter. Tengo una amiga en Quito, que es una, ella es una fan, mejor dicho, no, ella es una asidua usuaria de Twitter, y ella tiene una gran característica, ella no se considera una influencer, y a mí me encanta, porque aparte de eso, ella es extremadamente natural, y lo que se le viene a la cabeza, eso lo escribe en Twitter. Y definitivamente tiene no sé cuántos miles de seguidores y le va muy bien en Twitter. Pero en Facebook no la sigue, creo que ni la mamá ni los hijos. Entonces, todo depende de la naturaleza del producto y de cuál es tu mercado meta.
Y mira en la terminología que estoy utilizando, mercado meta. Mercado meta, eso lo aprendes cuando estudias marketing. No cuando lo estudias artes audiovisuales o cuando estudias artes escénicas, porque también ese es otro problema, que ahí siempre se habla de público, público, público y el público en general. Pero no, señores, no se puede hablar de público en general, porque tienes que hablar de las vacas de color café, las vacas negras, las vacas blancas, las aspiadas, las que son leche con pulgas, las que son así, asado, cocinado y traspapelado. Las vacas lolas también. Exacto, tienes que saber a quién quieres llegar. Querido, es demasiada información. Hay que procesar. No. Llegamos al momento en donde tenemos que cerrar con esta microclase, pero no sin antes agradecerte por tu tiempo, por tu entrega y por tu experiencia y conocimiento. En serio, creo que según los comentarios de la gente, y solo para terminar, Isabel Farías, así es Andrés, yo comparto lo mismo en cuanto a televisión, y Naomi Enríquez, en mi caso tengo dos grupos musicales en donde uno toca música ecuatoriana para adultos y me va mucho mejor en Facebook, y otro grupo de música actual y me va mucho mejor en Instagram. Tiene mucha razón. En todo caso, la gente está muy contenta por este espacio, por este tiempo, y yo creo que todos lo estamos. Gloria, por favor. Una vez más, gracias a ustedes. Gracias. Y antes de que me muteen el micrófono, déjenme decirles que soy fan de Gloria. Soy fan de Gloria. Ay, gracias, Andrés. Al inicio de la transmisión, cuando estábamos en el backstage, dijo el productor, le estaba lanzando los respectivos piropos por el arte que ella hace. Muchas gracias, Andrés. No, y tú espectacular con tu charla y súper necesario. O sea, realmente como artistas tenemos que comprenderlo y ponerlo en práctica, y aquí en nuestro país estamos por un largo camino por recorrer por delante todavía en este sentido del marketing y la comercialización de las artes, o sea, en definitivo. Yo, bueno, quisiera también quizás hacer un comentario, ¿no?, con respecto a la conciencia que tenemos que tener también en la formación de los públicos, justamente también para poder luego mercadear y comercializar y vender nuestro arte, ¿no? Y quizás un sector, un segmento desatendido también son el público infantil, que realmente son los que luego van a también comprar nuestro trabajo más adelante, ¿no?, en algunos años. Y van a formar también a su vez a sus familias y todo con esto, ¿no? Así que bueno, tenemos un gran camino, tú nos has dado ahí como una luz para poder seguir por donde hay que ir en esto del marketing cultural. Muchas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros esta noche. No, a ustedes por haberme tomado en consideración. Las veces que ustedes quieran, estoy para colaborar, porque la clave es la colaboratividad. Exacto, juntos mejor, colaborando. Bueno, a continuación nosotros en unos 25 minutos, 26 para ser exactos, vamos a tener un bloque de cortometrajes participantes, lo pueden ver por nuestra página web www.festivales.espol.edu.es. Estamos en el penúltimo bloque participante, así que no se lo pierdan porque los cortos están muy buenos. Y pues antes de cerrar esta sesión, le doy paso a Fede para agradecer a las personas que han colaborado con nosotros hablando de este término y que han hecho posible que este encuentro virtual se realice. Así es. Agradecemos, queremos hacer mención de nuestros auspiciantes y de nuestro auspiciante y de quienes están colaborando con esta segunda edición del Festival Vista Previa. Por auspiciar los premios para los participantes del festival, agradecemos enormemente a la maestría en postproducción digital audiovisual de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la ESPOL. Asimismo, por el respaldo que nos están dando, agradecemos a la Cámara de la Industria Audiovisual del Ecuador, a Remache Alianza Audiovisual, a Gala Guionistas y Autores Literarios Asociados, a Levector Ideas in Motion, Tamilla Media, a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, asimismo a la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador. Por último, queremos nombrar a las instituciones de educación superior que están representadas en el festival. Y estas son: el Tecnológico Espíritu Santo, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la Universidad de las Artes, la Universidad San Francisco de Quito, el ITV, Instituto Superior de Estudios de Televisión, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, OPUSE. Muchas gracias a todos por participar en este momento, por estar aquí con nosotros presentes, por vernos y por escuchar las sabias y geniales y entretenidas palabras de... Nos vemos entonces el día de mañana con una microclase más y con una clausura y premiación de nuestro festival. No se lo pierdan. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias nuevamente, Andrés.